Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia lanza una arremetida con decenas de proyectiles sobre Ucrania. Kyiv y Kharkov son parte de las ciudades afectadas hasta ahora con el último estallido ruso que dejó zonas sin luz y agua. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de lo que comente. Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en todas las regiones de Ucrania este viernes, debido al lanzamiento de una arremetida rusa con entre 40 y 60 proyectiles, estallido múltiple que habría afectado a diferentes ciudades ucranianas, según informaron fuentes oficiales del país afectado. El medio local señaló además que se han escuchado explosiones en Kyiv y en Kharkov, la segunda ciudad del país. Jefe de la Administración Militar de la región de Mykolaiv especificó que se han contabilizado al menos 60 proyectiles durante lo que va de la jornada. Las primeras sirenas sonaron al amanecer, sobre las 8 horas local, y se extendieron por el margen izquierdo. A las 8:10 sonó una sirena antiaérea en Kyiv y luego en las provincias, agregó el responsable militar en su cuenta de Telegram. Un poco más tarde, las alertas se disparaban en un total de 16 regiones del país y se llamaba a los ciudadanos a refugiarse. La arremetida también fue confirmada por el alcalde de Kyiv. Rusia golpeó la orilla izquierda de la capital en varios lugares a primera hora del día de hoy. Los equipos de rescate han sido enviados a los lugares afectados, precisó en su cuenta. El primer edil de la ciudad confirmó también que las explosiones también habían afectado a los distritos, donde hay edificios civiles. Otro proyectil cayó en la ciudad de Bucha, cercana a la capital ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El último desequilibrio del sistema mundial es la falta de voluntad de la minoría occidental para aceptar la multipolaridad y abandonar sus aspiraciones hegemónicas. Es obvio que las composiciones de las fuerzas en la arena global continúan cambiando, pero no en su provecho. Y por eso, al colectivo occidental a la cabeza de los Estados Unidos en el campo, intenta mantener su posición de dominio. Se comprende que en 5 siglos a eso se acostumbraron y que es difícil dejar estas costumbres. Pero, tal vez no mañana ni pasado mañana, yo me atrevo a decir que la implementación de un mundo multipolar en calidad de aceptación general, basado en el trabajo continuo de la comunidad internacional, es una división en una época histórica. Steven Hall, ex jefe de operaciones de la CIA en Rusia, y también a Manolo González Moscote, ex corresponsal en Moscú. Saludos a ambos. ¿Qué tal, Steve? ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Manuel, gracias. Gracias por estar acá. Steve, las cosas no le han salido muy bien a Vladimir Putin. Errores, malos cálculos, un enemigo duro y complicado como lo es Ucrania, una población con escasa inclinación a Rusia, no como lo vendía Vladimir Putin. ¿En qué momento de la guerra estamos? Y en particular, ¿cómo imaginas el final de este conflicto? Es muy difícil saber exactamente dónde estamos ahora, porque recuerda que cuando todo esto empezó hace como 6 meses, 7 meses, 8 meses casi, ¿eh? Que todos decíamos, pues vamos a ver cuánto aguantan los ucranianos. Yo, todos, inclusive yo, pensamos que pues iban a tomar Kiev bastante rápido los rusos y después de eso a lo mejor todo el país, pero resultado que pues no salió así, ¿no? Así que es difícil, por lo menos hemos pasado 2 o 3 etapas y ya estamos viendo que vamos a entrar al invierno en esos áreas, así que vamos a ver cómo eso tiene impacto en el conflicto, pero yo no sé y yo no creo que nadie sabe exactamente qué tan largo va a estar esta guerra. Sí, hay muchas variables que hacen que sea realmente impredecible, pero sí hay que reconocer algo, que hoy día Ucrania está en una mejor posición y que ha ido, digamos, ganando fuerza. Eso es claro, pero claro, hay otras variables que analizar y que probablemente las vamos a conversar más adelante. Manolo, Putin administra el poder como un autócrata. ¿Su liderazgo se podría trizar de alguna manera en la Rusia actual, cuando la guerra se vuelve quizá? No lo sabemos porque no hay encuestas, pero uno tiene la percepción de que la guerra no es muy popular y que la guerra también ha traído muchos problemas económicos. No solamente problemas económicos, José Manuel, sino problemas al mismo Putin. Lo que pasa es que hay una guerra de poder también en el Kremlin y hay que entenderlos. Hay un grupo que se llama Silaviki, o sea, un grupo de fuerza dentro del Kremlin. Estamos hablando del ministro de la Defensa, de Patrushev, el director del servicio de seguridad,
del sistema, del Consejo de Seguridad de Rusia, el secretario general, el subsecretario, que es Medvedev, hay una fuerza también con los directores de las grandes instituciones, Gazprom, y las demás entidades fundamentales de desarrollo de Rusia. Y aparte de eso están los oligarcas, que aunque todavía obedecen a Putin, están maltrechos económicamente. O sea, en Rusia hay varias fuerzas que se están concentrando porque algunos quieren cambio. Unos, como ejemplo del ala del director de Chechenia, del que comanda todo en Chechenia, Ramzan Kadyrov, que busca, quiere que Putin utilice el arma nuclear táctica, lo mismo que el director de Wagner, ese grupo de mercenarios que hoy actúa por todo el mundo. Esa es la intriga que hay dentro del Kremlin. En la calle, ¿qué hay? Tienes los precios altísimos, la gente inconforme, la gente sale en desbandada cuando se anuncia esto de buscar voluntarios para reclutar. La reserva. Exacto, y hoy tienes tú otro Moscú. ¿Cuál es el Moscú? A donde nadie puede ir, a los centros comerciales, porque llega la policía, de repente cierra el centro comercial y se llevan prácticamente a todos los que están en edad para pagar el servicio militar. Unos músicos en la calle, hoy me cuentan unos amigos, estaban tocando en la calle normalmente y se los han llevado para pagar el servicio. Se está llevando Putin gente obligada al conflicto. Esto, créeme, que no le gusta a la población, porque ellos, la nueva juventud, incluso la juventud que nació bajo Putin, porque recuerden que son veintitantos años en el poder, esta gente ama Occidente, José Manuel, quieren las cosas de Occidente. No pasa así con los abuelos, con los padres, que todavía son un poco nostálgicos con la Unión Soviética, ¿no? Claro, y también, para agregar un poco lo que decías, esto pasa fundamentalmente en centros urbanos, no así en lugares rurales donde hay menos internet y donde, digamos, el discurso de Putin puede calar de una manera más profunda. Ahora, Steve, ¿cuánto tiempo podría tomar Ucrania, tal como van las cosas, haciendo una predicción, para tomar el control total de Donbass, de Jersón y Zaporilla? Bueno, es otra pregunta que es muy difícil contestar. Obviamente los ucranianos sí tienen una ventaja ahora. Tienen todo parece indicar más ganas de pelear y más interés en ganar. Eso es obvio porque, como ha dicho varias personas aquí en los Estados Unidos, si los rusos deciden ya no vamos a pelear, pues entonces nada más regresen a Rusia, ¿no? Pero si los ucranianos dicen pues ya no vamos a pelear, entonces se acaba con todo que es Ucrania. Así que es una diferencia bastante grande y yo creo que por eso están peleando mucho más pues ganas en Ucrania ahora el ejército de Ucrania. Estoy completamente de acuerdo con Manolo, que está diciendo que no es muy popular esta guerra, y lo que estamos escuchando, lo que está pasando en Moscú, o sea, hay unos vídeos en el medio que están diciendo que hay fotografías de gente que están corriendo de la policía porque no quieren meterse al ejército ruso. Así que todo esto parece muy mal para Putin y para los poderes en Moscú y en el Kremlin. Es que se ve debilitado Putin fuera y dentro de su país. Ahora, Manolo, ¿cuán incómodas han sido las sanciones para Putin? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.